La policía confirmó en las últimas horas la captura de 4 personas señaladas de ser los responsables de un triple homicidio ocurrido el pasado mes de octubre en zona rural del municipio de Caicedonia. Como resultado de la investigación adelantada por personal al servicio de la SIJÍN, el juzgado cuarto penal con función de control de garantías de Buga emitió la respectiva orden de captura en contra de 4 personas con edades entre 32, 33, 35 y 41 años, la que se materializó en el mismo municipio. En el marco del plan choque, la Policía Nacional logra un importante resultado. Estamos hablando del esclarecimiento de un triple homicidio sucedido en el mes de octubre. De esta manera, después de una larga investigación, se logra individualizar, se logra judicializar y capturar 4 personas que tuvieron participación directa como autores materiales e intelectuales del hecho. Las capturas se logra esclarecer el triple homicidio ocurrido el pasado 21 de octubre en el sector conocido como El Hoyo, en la vereda Frontino del municipio de Caicedonia, donde fueron ultimados José Alberto David Úsuga, de 34 años, Ana Milena Vidal Serna, de 49, y Farley Vidal Serna, de 19 años. El hecho se deriva por una violencia instrumental derivada del tráfico de estupefacientes. Fueron capturados por los delitos de homicidio agravado, igualmente porte ilegal de armas de fuego y municiones. Dejados a disposición de la autoridad competente, por estos graves hechos se le da la medida de aseguramiento intramural. Este hecho esclarecido aumenta el nivel de esclarecimiento del delito de homicidio a un 30% de los presentados en lo corrido del año. Seguiremos trabajando para preservar la vida y la seguridad de todos los vallecaucanos. Los capturados, quienes deberán responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, fueron enviados a la cárcel mientras avanzan las audiencias judiciales.